Hola, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo crear un formulario en Google Sheets, la hoja de cálculo de Google. Es muy sencillo, vamos a comenzar obviamente desde tu hoja de cálculo de Google Sheets y le damos a herramienta crear formulario y se te va a abrir una nueva pestaña, ¿vale? Y aquí te va a salir como título el nombre de la hoja de cálculo que tenías creada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos. Empezamos por aquí arriba, que tenemos para la estética, para personalizarlo, ¿vale? El de encabezado, el tipo de letra de las preguntas y el tipo de letra del texto, ¿vale? Con su tamaño. Puedes elegir un encabezado añadiendo una imagen. Insertar. ¿Vale? Mira qué bonito se ha quedado. Y ya así te cambia los colores. Le puedes cambiar tú los colores de nuevo, añadir aquí y cambiar los colores del fondo. Muy bien, eso es la estética. Aquí puedes darle al ojito para ir a la vista previa. ¿Vale? Le das y se te abre. Así es como está ahora mismo. Y así vas viendo cómo te va quedando. Y estos botones para hacer y deshacer y rehacer. Y enviar para cuando lo tengas listo, pues ya está, ¿vale? Lo envías. Bien. El título. Pues le pones un título, le puedes poner un enlace, quitar el formato, ¿vale? El típico, eso ya te lo debes de saber. Aquí una descripción, esto es una descripción del tutorial del formulario. Aquí pues es un campo en el que tienen que poner correo electrónico, ¿vale? Pero esto se cambia donde aquí tú no puedes hacer nada. Le das a cambiar configuración y puedes gestionarlo para que lo pida o no lo pida. ¿Ves? Recopilar direcciones de correo electrónico, entrada de respondedor. Si le doy a no recoger, ya no aparece. Si le doy a verificadas, solo podrán, lo dice aquí, los encuestados deberán iniciar sesión en Google, o sea, tienes que estar iniciado sesión. Y si pones entrada de respondedor, solo tendrá que escribir su correo y ya está, pero obligatorio que lo escriba, ¿vale? Estas opciones, vamos a ver todas las opciones, venga. Convertir en un cuestionario, o sea, es como una corrección en línea, ¿vale? Y lo que hace es enviárselo. Enviarle el resultado, digamos. Esto ya lo hemos visto. Enviar los encuestados una copia de su respuesta. Pues cuando si la solicitan, siempre o no, ¿vale? Puedes elegirlo. Permitir modificar la respuesta una vez enviada. Una vez que lo envíen, podrán volver y modificarla, ¿vale? No, que lo hubiera pensado antes. Requiere iniciar sesión. ¿Vale? Esto es para que inicie sesión en su cuenta de Google. Es como para que no te sature el formulario y puedas entrar y enviar muchas respuestas. Desplegamos esto y mostrar la barra de progreso para que veas cuánto le queda. Vamos a marcarlo. Orden de preguntas aleatorio para que se cambie. Cada vez que lo abra, las preguntas aparecen en un orden distinto. ¿Vale? Vale, este es el mensaje que cuando lo envían. El mensaje que sale, ¿vale? Enhorabuena. Has completado la encuesta. Mostrar enlace para enviar a otra persona. Vale, esto es para mostrar, para compartirlo, digamos. Un resumen del resultado. Vale, una vez que lo termina, para que le salga un resumen de lo que ha hecho. Vale, esto es para que se guarde automáticamente, por si se le cierra, para que no tenga que hacerlo de nuevo entero. Siguiente. Vale, esto es para guardarte o no las direcciones de correo electrónico que introduzcan los usuarios. Esto es para marcar todas las preguntas como obligatorias, ¿vale? Muy bien. Aquí en respuesta van a salir todas las respuestas que hayan enviado. Si alguien rellena el formulario, pues sale aquí. Mira. Bien. Pues vamos a ver cómo hacemos el formulario. Este ya está puesto, ¿vale? Y ahora aquí vamos a ir añadiendo campos. Una pregunta. ¿Cómo está? Bien. Mal. Como la mierda. De maravilla. Nunca he estado mejor. Vale. Aquí puede marcar varias opciones, ¿vale? Fíjate, todo esto, ¿vale? Todas estas opciones. Puedes ponerlo en respuesta corta para que escriba, respuesta párrafo,
que es una respuesta larga para que escriba más. Bueno, y todas estas opciones, ¿vale? Subir un archivo y tal. Son distintas configuraciones que le puedes poner tú a este campo del formulario. Y aquí marca si es obligatorio o no que lo rellene. Si no lo marcas, puedes dejarlo vacío y enviar el formulario. Si no, no podrá enviarlo. Si está marcado esto, no podrá enviarlo si lo deja vacío. ¿Cómo añado otra sección? Dándole al más. Y lo mismo, voy rellenando y lo pongo, ¿vale? Esto es para añadir título y descripción, que es esto de aquí arriba. Para añadir una imagen, un vídeo, ¿vale? Añado una imagen. Para añadir un vídeo, te vas directamente a YouTube o pones una URL, ¿vale? Sale el vídeo aquí, le pones un título. Esto es para añadir una sección, ¿vale? Como para separar. Imagínate que tiene es un formulario, un examen, ¿no? Y lengua española, francés, historia, varias secciones para diferenciarlo. Y al final pues es lo mismo, ¿no? Le creas un título y vas añadiendo luego pues preguntas al cuestionario. Y bueno, una vez que ya está hecho, le das a enviar. Pones a quién se lo quiere enviar y listo. Recopilarla, aquí te pregunto otra vez, ¿vale? Lo puedes enviar también por enlace. Siempre acorta el enlace, mucho mejor, ¿vale? Y listo. Ahora, fíjate, si lo ponemos aquí, tenemos el formulario. Siguiente. Y enviar. Y ahora si me vengo aquí, ya tengo una respuesta. ¿Ves? Y si quieres verlo en hoja de cálculo, pues le das a ver en hoja de cálculo y te sale aquí la respuesta. Pues espero que te haya servido este tutorial de cómo hacer formularios en Google Sheets. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.